y seguimos disfrutando de la travesía náutica por el río Uruguay. Ya estamos muy cerquita de nuestro destino final. Nos encontramos ahora en el Balneario Camping de San José, donde también fuimos recibidos por la directora de turismo, Viviana Oradini, a quien ya mismo le damos la bienvenida. Cuando te nombro pago querido, se me infla el pecho poder decir. Y aunque lo saben, soy de Entre Ríos, nunca me canso de repetir. Somos de raza. Y dejamos atrás Pueblo Liebig para seguir navegando este hermosísimo río Uruguay, que con esta bajante nos está regalando unos bancos de arena espectaculares. Y bueno, así que vamos a aprovechar para contar dónde estamos ubicados, qué es lo que tiene San José para ofrecer y toda esta microrregión, Tierra de Palmares, que sabemos que trabajan mucho en conjunto, potenciando los atractivos de una ciudad y de otra, sobre todo cuando estamos tan cerca, ¿no? Bueno, San José está ubicado sobre el río Uruguay, en el kilómetro 156, sobre la ruta nacional 14, ahora autovía. Y tenemos muchísimo para ofrecer, aparte de esta belleza que ustedes están viendo, que es el camping y la playa sobre el río Uruguay. Tenemos el complejo termal, turismo rural, con sabores para degustar, y mucha historia también con nuestro museo histórico, que realmente es una joya a nivel país. Así que bueno, y la calidez de nuestra gente, ¿no es cierto? Que nos encanta atender bien a nuestros turistas, a nuestros visitantes, y que vengan a pasar su tiempo libre aquí en San José, para nosotros es un honor. Nos gusta atender a nuestros visitantes y ofrecerle lo que la naturaleza nos ha regalado y compartir con ellos las bondades que tenemos en nuestra ciudad. Inteligentemente se han incorporado, como hoy decías, los sabores, por ejemplo, ¿no? Ese circuito turístico que tanto llama la atención, porque el turista cuando viene no solamente quiere mirar el paisaje, también quiere, bueno, sentir esos gustos, ¿no? Esos olores, incluso de la comida casera, de los dulces, como lo hacían las abuelas, los inmigrantes que llegaron a estas tierras, y bueno, por supuesto, todo lo cultural, ¿no? Que es tan rico por acá. Exactamente, las últimas alternativas del turismo es apostar a las emociones. Entonces, a través de los sabores se llega al corazón de la gente, porque recuerdan algún dato de su niñez o de su abuelo, de sus abuelos. Entonces, estimulamos eso, las emociones a través de los sabores, a través de la nostalgia, de lo auténtico, de lo que verdaderamente se hace con el corazón y con el trabajo diario de todos los días, lo artesanal, lo elaborado por las propias manos y que sean atendidos por los propios productores, ¿no? Y es una oportunidad de mejora para la gente que vive en el campo, porque tienen un ingreso económico a través del turismo, y el turista se va totalmente renovado, enriquecido y con ganas de regresar, que es lo más importante, que se vayan con ganas de volver, ¿no? Totalmente. Bueno, y ya que estamos acá en este banco de arena espectacular, vamos a contar un poco cómo ha sido la temporada. Sabemos que es muy positivo, vamos a decirlo antes que nada, porque el río nos ha favorecido de una manera muy aprovechable, ¿no? Cuando el río está abajo, se dejan ver todas estas arenas tan blancas que realmente son una envidia para muchos que nos miran desde lejos. Sí, la verdad que estamos teniendo un verano fantástico con todos los atractivos de la región. Y el río, que se ha portado muy bien este año y ha dejado disfrutar y ha dejado ver, como vos decís, las islas, las arenas, y la ocupación en nuestra ciudad estuvo a pleno durante todo el verano. Todos los atractivos trabajaron muy bien, y así que muy muy conformes, y es el resultado del trabajo que se viene haciendo desde hace varios años, y bueno, no por casualidad, sino por diferentes acciones que uno va llevando adelante y trabajando mucho en lo que son los estándares de calidad para realmente garantizar los servicios en nuestra ciudad. Hablando de servicios, bueno, aquí en la playa también hay gente que ha apostado también a esta actividad turística, ¿no? Poniendo a disposición algunos kayaks, algunos entretenimientos, para que el río no solamente sea para mojar los pies, sino que poder internarnos un poquito en la naturaleza y sentir el vértigo y la velocidad, que vale la pena experimentar. Sí, tenemos aquí Toribio Aventura, que es el concesionario que está a cargo de los deportes náuticos en nuestra playa, bueno, que le pone la adrenalina en las tardes, ¿no es cierto?, para que puedan disfrutar de la banana, o paseos en kayak, o paseos guiados en sus lanchas totalmente habilitados. Recorren Pueblo Liebig, hacen paseos a los bancos de Caraballo, a las islas, y realmente es otra alternativa más, que bueno, el que viene a disfrutar una semana o 15 días tiene otras cosas para hacer, aparte de esto de tomar sol o disfrutar de la frescura del agua, ¿no? Si usted gusta, venga mi amigo,
ya tengo listo el mate también. Y llegamos al final de este paralelo turístico. Queremos agradecer y saludar como siempre a todos los amigos que nos siguen a lo largo y ancho de esta hermosa provincia de Entre Ríos, desde las provincias limítrofes, desde la República Oriental del Uruguay y aquellos que lo hacen desde otras latitudes ingresando a nuestro diario digital www.paraleloturistico.com.ar. Como siempre nos acompañan los amigos de Color Lab, el laboratorio fotográfico más importante de la costa del río Uruguay, que todas las semanas nos provee del material para el archivo y copiado de este programa que llega a más de 20 ciudades de Argentina y Uruguay. Agradecemos también a Cercar Operador Logístico, que es el encargado de distribuir Paralelo Turístico a toda la red. Muchísimas gracias también, como siempre, a Mónica Cita, que me viste con esta ropa tan linda, aprovechar la liquidación de fin de temporada pasando por su local en calle Las Heras 160 bis. Cuida mi cabello como todas las semanas, Patricia Lojegaray, muchísimas gracias. Te invitamos a que pases por su salón y te animes a cambiar tu pelo. Queda en calle Sarmiento 1035. Te recordamos también que frente al autódromo de la ciudad de Concordia, Patricia y César te esperan en parrilla y restaurante El Internacional. La mejor atención, la mejor comida casera, no te la pierdas. Recordá, allí frente al autódromo de la ciudad de Concordia, parrilla y restaurante El Internacional. Para despedirnos, las recomendaciones de siempre, a tratar bien al visitante y a cuidar nuestros lugares. Recordemos que el turismo es una actividad que nos beneficia a todos. Ahora sí nos vamos, nos encontramos en tan solo 7 días para seguir compartiendo las mejores propuestas turísticas que tenemos por estas latitudes. Chau, chau, nos vemos. Hay una tierra entrerriana donde el río en las mañanas con canoas abraza.